Buen tanto. Gracias. Sabes, de repente siento como si no fuera yo del todo. ¿Qué quieres decir? Siento que me estoy moviendo porque alguien me está controlando. Pero, ¿qué dices? No me pongas excusitas. Te he marcado un tanto, y punto. Oye, dime. Creo que tienes razón. Yo también siento que alguien me está controlando. Sí, y fíjate, encima de nosotros han aparecido unos marcadores. Esto está siendo muy raro. Hey. ¿Sí? ¿Crees que de verdad estamos siendo las marionetas de algún tipo de ser? Es posible. Nunca me había sentido tan fuera de control. Parece un sueño. O una pesadilla. Oye, ¿qué? Si esto es una partida entre otros seres, ¿qué pasa cuando un marcador llegue a 11? ¿El juego acaba? ¿Dejamos de existir? Es un pensamiento aterrador. Uf, la verdad es que prefiero no darle muchas vueltas. ¿Y si nuestros sentimientos tampoco son nuestros? ¿Si alguien ha decidido las frases que estamos pronunciando ahora mismo? Entiendo lo que dices. ¿Cómo podríamos asegurarnos de eso? Para mí, lo importante es que lo siento como real. Creo que eso es lo que cuenta. Buena manera de mirarlo.
Fíjate, ya has llegado a 10. Si me marcas otro tanto, ganarás. Así es. Ha sido un placer jugar contigo. Lo mismo digo. Tengo miedo. No quiero morir. Yo también tengo miedo. No quiero que pase. Dejadnos en paz. No me encuentro bien. Dejadnos en paz. No quiero que pase. Es injusto. Parad. Tengo mucho miedo. No me encuentro bien. No, por favor. No quiero morir. No quiero morir. Tengo mucho miedo. Parad, por favor. No puedo impedirlo. Tengo miedo. Parad. Tengo miedo. Parad, por favor. Tengo miedo. No me encuentro bien. Parad. No puedo impedirlo. Parad, por favor. No, por favor. Dejadnos en paz. Tengo miedo. ¿Por qué lo hago? Me pregunté, por enésima vez, mientras recorría cojeando el pasillo. Las paredes estaban enlucidas y encaladas, aunque ni una cosa ni la otra en fecha reciente. El lugar transmitía una sensación sórdida y olía a humedad. No había ventanas, ya que era un pasillo subterráneo muy profundo, y las luces de las lámparas proyectaban largas sombras que fluían lentas por todos los rincones. ¿Por qué iba alguien a querer hacer esto? Mis pasos sobre las mugrientas losas del suelo marcaban un ritmo constante. Primero, el golpe seguro de mi talón derecho. Luego, el leve toque del bastón. Y por último, el interminable arrastre de mi pie izquierdo, acompañado por los ya acostumbrados dolores punzantes que se extendían por el tobillo, la rodilla y la espalda. Golpe, toque, dolor. Ese era el ritmo de mi andar. Thank you.
Las paredes Enlucidas y encaladas. Aunque ni una cosa ni la otra. En fecha reciente. Las paredes estaban enlucidas y encaladas, aunque ni una cosa, las paredes, ni la otra, en fecha reciente. Las paredes estaban enlucidas y encaladas, aunque ni una cosa ni la otra, en fecha reciente.
Thank you.
Thank you.
Vale, doncs, moltes gràcies a tots per estar aquí. Abans que toquessin l'obra us volia explicar una mica de què va, com funciona i orientar-vos una mica en el que escoltareu i sobretot que conegueu el concepte que hi ha després, darrere de tot això. Aquesta obra es titula Descubrimiento Semanal, com heu vist en el programa demà, i fa referència a la llista de Spotify que cada setmana et va com actualitzant música, i aquesta és una música que a mi m'hagués fet molta il·lusió que m'hagués sortit i que me l'haguessin recomanat, i és una mica també el concepte que hi ha darrere. I el que realment vull transmetre amb aquesta obra és una investigació sobre la possible fusió entre la música més clàssica o tradicional, en aquest sentit amb un quartet de corda, i l'electrònica que ara sentireu, i fusionar dos mons que a mi sempre m'han agradat molt, que és la música i després també sortir de festa i veure-ho tot junt, i ja ho escoltareu amb la part d'electrònica que m'estic referint. Veureu que es divideix en tres moviments i també segueixen l'estructura clàssica. Llavors tenim un primer allegro on es presenta una mica el material, després tenim un andante, l'allegro, perdó, està barrejat amb música Vogue per sota de l'escena ballroom dels 90. El segon és un andante amb música lo-fi de referències japoneses, i el tercer és un minuet, normalment en l'àmbit clàssic, i no podia ser d'una altra forma, està fusionat amb reggaeton, que és el que tots acabem ballant avui de festa. I abans de res, bueno, i abans de que comencéssim, volia agrair també a vosaltres el molt que us heu esforçat i la confiança que hi heu posat, i a tot l'equip d'audiovisuals i al meu professor, que han estat bastant amb aquest projecte perquè ha costat una mica la fe. Així que espero que ho disfruteu molt.
Transmitted. Influenced by others.